Yo la presento, acróbatas. Y presento lo que nunca falta en un circo, los señores payasos. Todos están reunidos en el centro de la pista. Ellos saludan así. ¡Fuerte los aplausos! Y así como vinieron, se va acróbata. Llegó Nelson Reyes. Y ahora, ¡pachazos! El cómico de Pitueno. Puchi, puchi. Los payasos más pequeños. Y ahora dice Guatemala, Cajuelita. Iniciamos con nuestra chicos, Lady Bonet. Iniciamos. Estamos presenciando el espectacular Circo de Caído. Vecinos, aquí para mañana dos funciones. En este momento yo iba a presentar un gran escapista. Un gran escapista, pero lastimosamente escapista se me escapó y necesito a alguien que me ayude a hacer.
juntos. Óyame, compañero, ¿qué anda haciendo usted por esos lados? No. Aquí no hay ninguna vaca. Las vacas están allá. Allá, al otro lado. No. Óyame, ¿y usted anda tomando? ¿Qué? Ah, ok. Óigame, pero caballero, por favor, siéntese. Que soy, iba a presentar un gran escapista, pero lastimosamente. Óigame, ¿qué está haciendo? No, mi tío, Emo. ¿Cómo va a ser su tío, eh? Ok. Como les estaba diciendo, iba a presentar. Caballero. Óigame, no me siga interrumpiendo, por favor. Óigame, es un perro, déjelo. Ok, como les estaba explicando, necesito. Óigame, por favor, ¿me va a dejar hablar? Ok, como les estaba diciendo, necesito un caballero. Un caballero para que me ayude a realizar un acto de magia. Sí, ¿cuánto pagó? No, vale $2 la entrada. ¿Sí? No, es que yo entré con toda mi familia. Sí, y vamos a presentar un gran mago, pero el mago se desapareció y no volvió. Ah, pues sí es mago. Sí, es mago y necesito un caballero que me ayude. Óigame, usted, venga para acá, venga. ¿Usted me va a ayudar? Venga para acá, hombre. Ay, qué bonito. Mira, cantamos fotos, señores. Venga. No, es que el mago se me desapareció y no volvió. Oh, ¿usted es mago? Yo soy mago. ¿Usted es mago? No, mago. Ah, mago de magia. Sí, no, mago de hacer magia. No, me llamo mago. Ah, usted es mago. Ok, mucha atención al público que tenemos a un mago. ¿Usted es mago? Ahí me dijo mi mamá, un mago. Ok, si usted es mago, va a realizar un truco de magia, ¿sabe? ¿Qué va a hacer? Atención al público, ¿ok? ¿Qué está haciendo? ¿Qué? Afuera, luz. De allá arriba. Arriba. Ah, muerte. Así. Dos, tres. ¡Cuál! Óigame, ¿qué es? ¡Ah! Óigame, me había dicho antes. Ok. Y aquí tenemos a un mago. Ok, listo. Óyame, déjelo. Déjelo. Óyame, ahí déjelo. Ah, ahí déjelo, DJ. Y sí, enfermo. Ok. Yo soy mago. ¿Usted es mago? Voy a pagar ese luz de arriba primero. Ah, ¿la va a pagar? ¿Cómo lo hace? ¿Cómo lo hizo? Yo pensaba que era mamá de verdad que las apagó. Y ustedes están ayudando también. O sea, las va a pagar todas. Esa aparece. Ok. ¿Y qué va a hacer ahorita? ¿Están viendo este tampón? Sí, lo estamos viendo, todo el blanco. Este tampón es blanco y lo voy a convertir en negro. ¿En negro? Claro. Óigame, eso es imposible. A la cuenta de tres. Uno. Dos. Tres. ¿Y qué pasó con los aplausos? Vamos a ver qué se ve. ¡Óigame! ¡Sí! ¡Ya ven que es
pago, pero ¿cómo lo hizo? Haciendo el otro. ¿Qué es eso, abuelita? No, eso no es malo, usted es tramposo. Ah, ok. ¿Qué tenía eso? Nada. Óigame, no va a tener veneno eso, abuelita. ¿Así se llama de mago? No, ok, ¿listo? Voy a hacer que este vasito quede en el aire. ¿Quede en el aire? Sí. Óigame, imposible, pero vamos a ver. Si usted dice, lo haga. ¿Listo? Atención al público, que Cajuelita va a hacer el vaso que esté volando. ¿Listo? Uno, dos, tres. ¿Qué vosotros los aplausos? Vamos a ver que es fuerte los aplausos. Por favor, para la abuelita. Óigame, ya ve que usted es malo. ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Ok! ¡Otra vez! ¿Listo? Fuerte los aplausos, vamos a ver que se oiga aplausos para Cajuelita. Óigame, pero yo quiero saber cómo.